La idea es poner en escena la voz de chicas jóvenes que vienen del municipio de Clemencia y que nos ayudan a tener una fotografía de cuál es la realidad de las mujeres jóvenes en los municipios de Colombia. Libertad sería para nosotras un gran privilegio que no tenemos, que se nos ha vulnerado y que estamos dispuestas a buscar. Es un gran logro que podamos ver a dos chicas que no son las estrellas de la literatura, pero que son el reflejo de lo que nosotros hemos hecho como sociedad, dándonos literalmente un reflejo de muchas cosas que pasan en este país y que necesitan ser transformadas con urgencia. En pequeñas acciones se ve reflejado el machismo, que como la sociedad nos ha enseñado que solamente el hombre toma el papel fundamental, ahí es donde nosotros despertamos y decimos, ¿qué nos están enseñando? ¿Qué estamos haciendo? Cuando tú cambias personalmente, interiormente, y ves que ese cambio se vaya a reflejar en tu comunidad, en la sociedad, con las personas que interactúas, ese cambio en verdad se está realizando cuando otras personas dicen, wow, está cambiando. Entonces tú dices, tu labor está cumplida. Y un panel en el que ellas comparten con dos periodistas, una del lado de la ciencia, otra del lado de la literatura, y cómo nutrimos las visiones y las versiones de cada una para que ellas hoy se puedan volver a su municipio con nuevas ideas, nuevas prácticas y sigamos alentando el movimiento de las mujeres. La libertad es un camino que se toma día a día. Las decisiones son las que nos convierten en personas libres. Creo que son las decisiones que ustedes, niñas, van a empezar a tomar. Así sus abuelos, sus papás, sus hermanos, el mundo se les ponga patas arriba para ser libres. Yo me levanto la voz no solo por mí, sino por mi pueblo, por las chicas que han sido vulneradas, porque el cambio es posible. En todos lados pasa esto, pero que la actitud tiene que ser una actitud positiva y de uno cómo contribuir para que esto cambie, pero de forma que nos ayude a todos, a ganancia para todos lados. Soy una adolescente comprometida en la imaginación de un mundo mejor para niñas y niños en todos los lugares. Empezar a tejer ese camino en donde iremos transformando esa imaginación en una realidad. Sabemos que es definitivo el trabajo en equipo, el aprendizaje en equipo, y cómo hombres y mujeres vamos abordando todos estos temas de manera conjunta, abriendo nuestra sensibilidad, poniendo al máximo nuestra empatía. Yo soy feminista, pero soy feminista a mi manera, de mi forma de ser, y todas podemos ser feministas, y ustedes también pueden ser nuestros aliados.